exactamente 15 segundos para responder. Si acierta, pasa a la ronda final para competir por el viaje a Bariloche. Tiempo, por favor. ¿Estrecho de Bering? La respuesta es correcta. ¡Yeah! El participante número 11 pasa a la ronda final. ¡Yeah! Calma, chicos, por favor, que estamos en el aire. Muchas gracias. Y ahora vamos a sortear al participante número 12, que es el último de esta ronda semifinal. Sheila, por favor. ¿Saque un número si es tan amable? 26. 26, lo mostramos a cámara. ¿Quién tiene el número 26? Yo lo tengo yo. Yo. Adelante, por favor. Sí. ¡La tengo yo! Sheila, por favor, apúrese con el participante. Yo gané, gané yo. Yo gané. ¡Gané yo! Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Yo siempre estoy allá en la tribuna que le hace así. Ah, sí. Soy yo. Me parece, muchas gracias. Dígame su nombre, por favor. Estamos en el aire, señor. Jorge Fettuccini. Más fuerte, no se escucha. Jorge Fettuccini. Señor, no se escucha bien. Jorge Fettuccini. Señor, más fuerte. ¡Jorge Fettuccini! Manden otro sonidista, le reventó el oído. Señor, seguramente usted conoce las reglas de este programa. No, yo le digo que sí. Lo he visto muchas veces. Sí, yo estoy hablando de la flaquita. Perfecto. La pecosa. Sí, sí, la he visto. Mateico, la... Hola. Yo le formulo una pregunta y si usted acierta, pasa a la ronda final y la posibilidad de ganar un pasaje a Bariloche usted y otra persona. ¿A Bariloche? Sí, señor. ¿En tren o en avión? En avión, señor. ¿Puedo ir con mi tía? Puede ir, señor. ¿Con mi mamá? ¿Una sola persona? ¿O con mi abuela? Puede ser. ¿Con una de ellas? ¿Voy a la pregunta? Vamos. Gracias. Sí. ¿Quién compuso la novena sinfonía? El mismo que compuso la octava. No se apresure, señor. Viene séptima, octava, novena. Permítame, le voy a dar tres opciones y usted elige una. Sí. De acuerdo. ¿Quién compuso la novena sinfonía? Sí. Piazzolla, Héctor Varela o Beethoven. Tiene 15 segundos. Sí. Tiempo ya, por favor. No pare, una ayudita. No puedo, señor, el tiempo corre. Pero si yo lo sabía, no lo sabía. Apresúrese, por favor, pasa 5 segundos. Deme un nombre, por favor. Julio. No. Carlos. No, señor. Antonio. Un nombre. Hugo, Mauricio, Valdo, no, Pedro, señor. Martín. Perdón. Piazzolla, Varela o Beethoven. Piazzolla. No. Varela. No, señor. ¿Cómo se llama el otro? Señor, lamentablemente. ¿Cómo se llama? Perdió. Han pasado los 15 segundos. ¿Cómo perdí? Y lamentablemente le tengo que informar que no pasa a la ronda final. No importa. Hay que saber ganar, hay que saber perder. Lo importante es competir. Me parece muy bien. Muy agradecido. Por favor. De experiencia notable ante las cámaras de este canal, amigo. A sus órdenes. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué? ¿Por qué, Martín? ¿Por qué? ¿Por qué? Valor, señor, estamos en el aire. A este tipo que perdió recién, me parece que lo vi antes en este programa. ¿Puede ser? Sí, ya vino como 10 veces. ¿Vos lo conocés, González? Sí, claro, no tengo más remedio. Es sobrino de mi esposa. Yo le doy las entradas para que venga. ¿Tanto le gusta participar en ese programa? Es un desesperado por la televisión. No piensa en otra cosa. Pobre muchacho. ¿Y por qué no lo haces entrar en el canal como empleado? Ya que le gusta tanto. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Por favor, todavía que el canal le va mal. Si lo hago entrar a mi sobrino, no va a ir como el diablo. Es el tipo más torpe que he conocido. Cosa que toca, cosa que la rompe. Es un inútil total. Bueno, dejemos a ese muchacho y hablemos del tema que nos preocupa. Después de varios años de ser los primeros, el Canal 8 nos ha desalojado de nuestra posición y nosotros no conseguimos recuperarnos. Cada vez nos saca más ventajas. Hemos cambiado toda nuestra programación y no hemos conseguido nada. Hay que buscar la forma de subir nosotros o bajarlos a ellos. Perdón, señor presidente. Señorita Cristina, ¿no le dije que no nos interrumpiera por ningún motivo? Sí, señor Montañez, pero esto es muy importante. Afuera hay un jovencito que viene con esta carta y pensé que usted tenía que leerla. ¿Y de quién es esa carta que a usted le pareció tan importante? Del señor Gilbert Douglas. ¿Del presidente de Coca-Cola? Es nuestro avisador más grande. ¿Qué espera para darme ese sobre? Espera afuera. Lo único que nos faltaba. Quedar mal con el señor Douglas y que nos retire la cuenta de Coca-Cola. Entonces sí que estamos fritos. A ver, ¿qué dice? Querido amigo, sabes que no es mi costumbre molestar a los amigos, pero este es un caso muy especial. El portador de la presente es un sobrino de mi esposa y quiere trabajar en un canal. Te agradecería mucho si lo hicieras entrar en el tuyo. Sinceramente, Gilbert Douglas. Pobre tipo. Él también tiene un sobrino de la señora. Espero que no sea tan idiota como el mío. Tenemos que darle trabajo de cualquier manera.
Háganlo pasar. Bien, señor. No hay que meterse con los sobrinos. Adelante, joven. Buenas tardes. Buenas tardes. El joven es el sobrino del señor Douglas. El señor es el presidente del canal. ¡Encantado! Tenemos mucho gusto en tenerte con nosotros. El señor Bruno te va a indicar cuál es tu trabajo. Vas a empezar con nosotros mañana mismo. Muchas gracias, señor. Le voy a contar a mi tío lo bien que me atendió. Ah, eso es muy importante. No vayas a dejar de hacerlo, ¿eh? Buen muchacho, ¿eh? Y parece muy inteligente. Bueno, ahora haceme el favor. Esperame un segundito afuera, ¿querés? Sí, sí, claro. Muchas gracias, ¿eh? A todos, muchas gracias. Señoras, señores, se inicia ahora el juego ¿Dónde ubico este país? Sheila, si es tan amable, los participantes. Perdón, joven, pero usted no participó recién por el viaje a Bariloche. Sí, pero mi número salió favorecido otra vez, así que tengo derecho a participar, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Pero che, ¿qué hace tu sobrino otra vez ahí? Todo el mundo ¿otra vez? ¿Siento que sí? ¡Qué castigo! Sí. Señor, le dije entonces que va a participar. Conocen el entretenimiento, ¿no? Sí. Allí sobre esos tableros magnéticos están los contornos de los 5 continentes. Y sobre esta mesa están representados... Señor, no toque, estamos en el aire. Están representados todos los países... Señor, por favor, la manito. Están representados, decía, todos los países del mundo. Ustedes deben tomar 5 países y ubicarlos en forma correcta. Gana el que lo haga en menos tiempo. ¿Entendido? La manito, por favor. Empiece usted. Tiempo, ya. 1. 2. Falta 1, el último. 5. Escribano, tiempo, por favor. 42 segundos. 42 segundos, muchas gracias, ¡bravo! Señor. Ahora le toca a usted el turno. ¿Yo tengo que hacer lo que hizo este loco? Sí, señor, pero si es posible, en menos tiempo. Ah, ¿en menos tiempo todavía? Tiene que batir ese récord, tiene que batir el récord de 42 segundos. Muy bien. Tiempo. Mira lo que hago con esto. Sí. No puede ser, lo hizo en menos de 5 segundos. Esto es increíble. Batió todos los récords. Ah, yo sí. Sí, bueno, lo he practicado mucho tiempo en casa, inclusive lo hago oscura, me ato las piernas, el codo con el omóplato y así. Parece una gran casualidad, pero no. Es una jugada de pizarrón. Yo recibo todos los libros del doctor Hurklos. ¿De quién? De Hurklos, el hermano de... Pero ustedes vieron eso. Solamente a él le puede pasar algo así. Bueno, sigamos hablando de lo nuestro. ¿A alguien se le ocurre algo? A mí nada. Hasta que no encontremos algo de aquí, no se va nadie. Pero, señor... ¡Nada! Hay que darle una salida a este problema. ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿Se te ocurrió algo? Sí, ya está. Tengo la solución perfecta. Con esto no podemos fallar. Explícanos, ¿de qué hablas? ¿Cuál es la solución? Esta carta, la del señor Douglas. ¿Qué pasa con esa carta? ¿A quién está dirigida? ¿A mí? ¿No ves el sobre? Sí, el sobre sí. Pero adentro dice solamente querido amigo. No lo nombra para nada. No comprendo, no entiendo nada. Está clarísimo. Hacemos un sobre a nombre del presidente del canal 8. Metemos la carta adentro y se lo mandamos. Ellos tampoco van a poder decir que no a un cliente tan poderoso. Carta de oportunidades que tengo para la... Sí. ¡Ay, Dios mío! Perdón, señor, no lo había visto. Tengo una carta para el presidente del canal. Muy bien, gracias. Déjemela aquí. Espero respuesta. Un momentito, por favor. Le traen esta carta y esperan respuesta. Démela. Pero si es de Gilbert Douglas, el presidente de la Pocahola. Nos está pidiendo que le encontremos ocupación al sobrino en el canal.
No le podemos dar la negativa por respuesta, chico. ¡Ocúpese, Bochini! Muy bien, señor. ¿Lo pongo en algún lugar en especial? No, póngalo en cualquier lado, que sea un lado cualquiera. Pará. Déjame pensar. Buenos días. ¿Usted trabaja en el canal? Sí, yo soy ejecutivo de este canal. Adelante, pase. Gracias, qué suerte, yo soy extra. Trabajé en varios programas, pero estoy buscando una oportunidad. Aquí traje mis fotos por si algún día tienen un papelito importante para dar. ¿Cómo no? Démelo. Déjemelo. Gracias. Yo me voy a ocupar personalmente de gracias. Esto. Gracias. En las fotos puse mi nombre, me llamo Moria Gutiérrez. ¿Puso su teléfono? No, ¿por qué? ¿Es necesario? Por supuesto, si no, ¿cómo la ubicamos? Sí lo sé. Gracias. Nosotros los ejecutivos importantes no podemos perder tiempo en pavadas. Además, su apellido lo tenemos que cambiar, ¿no? Suena bien, Gutiérrez. A ver. Gutiérrez, ahí se va a llamar Moria Gutiérrez desde hoy. Muy bien. Vaya tranquila, que cualquier cosa la llamamos. Muchas gracias, señor. Perdón, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Jorge Fettuccini. ¿Y cuál es su cargo en el canal? Gerente de Logística Metodológica de Estadística, Didáctica y Sintética. Un trabajo difícil, ¿no? No es fácil, difícil es decirlo. ¿Cómo era el cargo? No, otra vez no, querida, vamos. ¿Sabe una cosa? No. Es la primera vez que un ejecutivo tan importante me atiende bien. Gracias. 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 Adiós. Bye, bye. ¿Y qué pasó? Enseguida lo atiendo. Gracias. ¡Mi querido muchacho! ¿Cómo es tu nombre, mi viejo? Jorge Fettuccini. Encantado, Jorgito. ¿Qué es esto? No sé. Entró, pero no sale. No sale porque se arrosca, hombre. Sí. Aguante un poco. Ahí está. Ay, estoy seguro que vas a ser un gran colaborador para nuestra empresa. ¿Cómo anda tu tío? ¿Tu tío, cómo anda? Ahí anda, siempre igual. Gran persona tu tío. Borracho, persona. Muy borracho. Ah, no, tomo una copa de vez en cuando, pero debería ser borracho, Jorgito. Usted no sabe cómo llegó en Año Nuevo a casa. ¿Y quién no toma una copa en Año Nuevo? ¿Y que él arrancó en Navidad? Bueno. Soy el gerente artístico. Me llamo Bochini. Ya me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta? Que usted es el gerente artístico. Vas a comenzar a trabajar hoy mismo en nuestra empresa. A ver, ¿qué puesto te gustaría para comenzar? Algo así como gerente artístico. Ese puesto es el mío. ¿Y usted a dónde iría entonces? Estamos buscando un puesto para vos. Sí, señor. Bueno, pensemos. Pensemos. Ya lo tengo. Estoy pensando. ¡Ya lo tengo! Es que usted piensa con ventaja. Vas a comenzar de cadete. ¿Qué? Sí, de cadete. Todos los grandes hombres de la historia comenzaron de cadete. Sí, en el colegio militar, porque en un canal de televisión no conozco nada. Lo que sea. Cadete. Lo que sea. Es la mejor manera de comenzar una carrera seria, segura, sin tropiezos. Seguime. Jorgito, esta es Silvia, mi secretaria. Hola. Hola. Jorge, a partir de hoy, tendrá la dificilísima responsabilidad de ser nuestro cadete. Todos los grandes hombres de la historia comenzaron como cadete. ¡Qué bien! No se preocupe, señor Bochini, yo le voy a explicar a Jorge todo el trabajo. Muy amable, Silvia. Estoy seguro que ustedes dos se van a llevar muy bien. Y ahora explicaré a Jorge dónde queda el bar y que me traiga algo fresco. ¿Quiere que le traiga una naranja Miranda, señor? Sí. ¡No! ¿Sabéis que a mí me gusta la Coca-Cola? ¿Pero desde cuándo, señor? Si toda la vida tomó naranja Miranda y dice que la Coca-Cola no la puede pasar. Silvia, esa boca. Sí, no haga broma, Silvia, delante de Jorge. ¿Qué va a pensar Jorgito? Yo te juro que toda la vida tomé Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Vayan. Sí, señor. Vayan. ¡Esa boca! ¿Qué le pasa a este? No sé, este hombre cada día está más loco. Un día le compré una Coca-Cola y casi me echa. A mí tampoco me gusta la Coca-Cola. Es muy dulce, tiene gusto a remedio. ¿A vos qué bebida te gusta? La sopa. No, ¿qué bebida gaseosa? La sopa con burbuja. Está muy bien. Muy rica.
Anda a buscarme una Coca-Cola, jefe. Tenés que ir por ese pasillo donde termina. Del lado derecho tenés el bar y del lado izquierdo tenés el estudio 2. No te podés perder, ¿eh? Del lado derecho el bar, del lado izquierdo el estudio 2. Del derecho el bar, del izquierdo el 2. Del derecho el bar, del izquierdo el 2. Gripita, no, pero andá de una vez, andá. Señor director, dentro de un minuto va a comenzar el teleteatro que va en vivo. No se lo pierda. Va a ser una pinturita. Bueno, atentos. Vamos a empezar cada uno a su lugar, chicos, por favor, ¿eh? Ustedes ya saben dónde les marcaron, ¿no? Cada uno a la mesa, por favor. Ahora sí, silencio. Utilería, faltan vasos ahí. ¿Torres, está todo listo? Sí, señor. Bueno, juez, cuando el protagonista se sienta a llorar en el mostrador, no le digas nada hasta que él te hable. Esta escena es muy importante porque va a contar todo su drama. Muchachos, hoy salimos al aire por primera vez con este teleteatro, así que van a estar todos miando, ¿eh? Suben el control, en un minuto salimos al aire. Suerte. Ok. ¿Acá se nos verá? Mira, yo creo que sí, porque el protagonista pasa borracho y se agarra de la mesa. Creo que vamos a salir en primer plano. Ay, qué lástima. Si hubiera sabido, le avisaba a mamá para que mirara el programa. ¿Te dije que me atendió un ejecutivo muy importante y le dejé mis fotos? Sí, ya me lo contaste, pero no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Yo ya dejé fotos en todas las oficinas de todos los canales y nada. Silencio, chicas, por favor, silencio, que ya empezamos. O se callan la boca o las cambio por otras, ¿eh? Querida, la cartera, amor, la cartera, te dije. 10 segundos y vamos al aire. Todavía estudiando, vos guarda eso. ¡Qué guarango! ¡Qué pesado! ¿Pero cómo fue que me dijo? ¿A la derecha o a la izquierda? No, fue a la derecha. Sí, a la derecha. No, siga derecho y dobla a la izquierda. No. Vaya izquierdo y dobla a la derecha tampoco. No, no, no. No, no, estoy seguro que me dijo a la derecha. ¿Pero cuál es la derecha? La mesa está servida. ¿La mesa está servida? La mesa está servida. Perdón, señor. Quisiera hacerle una pregunta porque no quiero meter la pata. Me pueden echar en cualquier momento. La derecha, ¿dónde es? ¿Y dónde va a ser, hombre? ¿Para allá? Hice bien en preguntarle. Yo creí que era para allá. ¿De dónde lo conozco? En el aire. Mozo, sírveme un whisky. No atendemos borrachos. ¡No estoy borracho! Lloro porque mi mujer me abandonó. Mi dulce y querida Katy. ¿Dónde está mi Katy? Buenas, ¿me da una Coca-Cola? ¿Quién es usted? Yo empecé hoy, soy nuevo. Que sea bien fría, ¿eh? Pero vaya a ser. No puedo, porque si no voy con la poca cola voy a tener lío con el cabezón. Vamos. Pero salga de acá, le digo, salga de acá. ¿Qué me decía? Que la mujer que amaba me abandonó. Catalina, mi querida Katy, ¿dónde está mi querida Katy? ¿A quién busca? ¿A quién busca? Ay, la culpa fue mía. Mía por ocuparme más del trabajo que de ella. ¿Qué es lo que pasa así? Uno no le da bolilla a la mujer hasta que un día se las toma. Hay que tener cuidado. Yo la quería, la quería más que a nada en el mundo. Más que a mi madre la quería. No, esto no se lo creo, ¿eh? Porque la vieja es otra cosa. Una cosa es la mujer, una cosa es la vieja. La vieja nunca le falla a uno. Me acuerdo que mamá cuando me hacía los ravioles, que lo hacía en un tacho. Ya sé, pero no van a matar a todos. Pero ven. Llévame un whisky, llévame. A mí otro. Esta vuelta la pago yo, ¿eh? No te olvides de la Coca-Cola, pibe. Que no. ¿Qué te crees que soy un seco? Contame, ¿cómo fue? Conozco de la vida. Hagamos de cuenta que somos amigos de hace 30 años. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo fue? Se fue, ya sé que se fue, pero ¿por qué? ¿Qué te hiciste el mismo día? ¿Le diste un cachetazo? Váyase. Y se fue. Claro, vos le decís váyase, se fue. La pastilla, ¿dónde te necesitas? ¿Una peletería? ¡Silvia! ¿Qué pasa, señor Bochini? ¿Qué hace ese tipo ahí? ¡Pero si es Jorge, señor!
metió en el programa que ven vivo. Vaya a buscarlo. Sí, señor. ¡Vaya! Esto no es whisky, esto es té, viejo. Esto es té. A mí no me va a enseñar lo que es whisky. Cállese en la boca. ¿Qué? Yo no puedo vivir sin ella. ¿Qué puedo hacer? Dígame, ¿qué puedo hacer? Dígame. Pero no me cuente sus problemas a mí. Cuénteselos a otros. Salga de aquí, borracho. Encima que sirven whisky, berreta, tratan de decir a los clientes. Yo no vengo más acá, ¿eh? Venga, suba, viejo, súbase. Vamos a tomar una copa. Pero déjeme en paz de una buena vez. Pero Catalina, ¿qué Catalina? Catalina, yo no sé quién es Catalina ni quién dijo Catalina. Es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así. Es increíble. Se volvió loco con el té. Usted se... Hola, ¿cómo le va, Moya? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Nina, sí. Callate que nos echan a los dos. ¿Qué lo dice por el barman? ¿Le doy un piñón? No, parece que a los extras no nos dejan hablar. ¿Qué? ¿Es una nueva ley esa? ¿Qué? ¿Estamos todos locos? Venga, vamos a tomar algo. Para luego, piba. Dos whisky con leche. Pido así porque acá el whisky tiene gusto a té. Será whisky de la India, que sea de Ceilán. ¿Lo quiere con masa? ¿Un tostado ahí? Lindo lugar este, che. Esto es terrible. Inadmisible, inaudito. En 30 años que llevo trabajando como galán, es la primera vez que me pasa una cosa así. Está bien, Alfredito. Le prometo que no volverá a ocurrir. Fue un error humano. El muchacho es nuevo en el canal. Lo hizo sin querer. No, Jorge. Pediré disculpas al señor Falcón. Sí, claro. Fue sin querer. Usted no sabe cómo yo lo admiro. Cada vez que doy una película suya, la veo 5 o 6 veces. ¿En serio? Sí. Me firma un autógrafo, por favor. Jorge, no es momento para autógrafos. ¿Pero por qué no? Parece un buen muchacho, muy simpático. Sí, por favor. Ya que está, me firma 2. ¿Por qué 2? Porque cada 2 suyos me dan uno de Alberto Martini. Ah. ¡A este tipo no quiero verlo más en mi vida! ¿Se enojó? ¡Claro que se enojó! Pero con vos voy a hablar más tarde. ¿Usted, señorita, no se dio cuenta lo que estaban haciendo? Pero es que yo soy nueva y como él me llevó al mostrador, yo fui. Ese es inocente, señor Bocchini. La culpa fue mía. No la defienda, Jorge. Un buen cadete no desmiente nunca a su jefe. Ella no va a trabajar más en este canal. ¿Y yo qué sabía? No llores, no llores. Yo después le voy a hablar a mi tía, le voy a contar todo lo que te pasó. ¿A tu tío? No le cuentes nada. Va a trabajar. Le voy a dar un papelito en cualquier teleteatro. Vaya a la oficina del jefe de contrataciones y dígale que yo la mando. Es que yo no sé dónde queda su oficina. Yo la llevo, jefe. Está bien, pero trata de no meterte en ningún otro estudio. Quédese tranquilo. Desde ahora se acabaron todos los errores. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Cuidado, Jorge! ¿Qué? Hola, sí, parte. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué desastre! ¿Y a dónde se fueron? ¿Viste, Moria? Este es el baño de la oficina del señor Bocchini. La puerta es aquella, vamos. Silvia, ¿dónde queda la oficina del jefe de contrataciones? Por allá, por el pasillo, al lado de la sala de maquillaje. Gracias. Míreme, señor Falcón. ¿Ya se va, señor Falcón? Sí. Después de lo que me pasó con ese imbécil en el programa, no tengo ganas de seguir trabajando. Me voy para casa. ¿Dejé la llave de mi camarina ahí? No sé, espere que me fijo. ¿Esta es la oficina del jefe de contrataciones? No, la de al lado. Oh. ¡Usted! Qué buen actor, ¿eh? Parece que estuviera llorando en serio. ¡Pasa, chico, pasa! ¿Usted me mandó llamar, señor presidente? Sí, con respecto a este asunto del teleteatro. El conmutador del canal ha recibido más de 1000 llamados de los televidentes. No se preocupe, no va a volver a pasar. ¿Cómo que no va a volver a pasar? Al contrario. Si todos los llamados que hemos recibido han sido para felicitarnos por el nuevo cómico gordito. Es la revelación del teleteatro. Tiene que estar en todos los capítulos. Señor, si alguien se atreve a insinuarle a Alfredo Falcón que ese torpe va a trabajar con él, nos hace un juicio y nos embarga el canal. Imposible. Está bien, pero es un muchacho muy chévere, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde lo puso? ¿De cadete?
¡Sáquelo! Tiene que ir aprendiendo el oficio. Mañana me lo pone de ayudante a dirección en algún programa. Pero, señor presidente... ¡No sea cabezón, Bochini! ¡Es una orden! Cuidadito, utilero, despacito, despacito con este jarrón. Es un Sèvres de la época napoleónica. Es un obsequio de la Embajada de Francia para la señora Latour. Debe costar como $50,000. Váyanos, dale. Vamos, rápido con la iluminación, ¿eh? No se olviden mandar todas las luces sobre la señora Latour. Los demás casi oscuras. Condori, apurando con la cámara. Escúcheme, Guerrico. ¿Y qué pasa? ¿Conoce al señor? ¡Sí, lo conozco! ¡Soñé toda la noche con él! ¡Gracias por traérmelo así! ¡No lo hace, Guerrico! ¡Asesino! ¿Qué hace, hombre? ¿Se ha vuelto loco? ¡Vamos! 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 A partir de hoy, el señor es el nuevo asistente de dirección de este programa. ¿Cómo? ¿Me lo está diciendo en serio? Mira, si quieren echarme, busco una otra manera. Porque yo con este tipo no trabajo ni aunque me maten. ¡Basta, Guerrico! ¡Basta, Guerrico! ¡Es una orden! Trabaja con el señor y se acabó. Hasta luego, Jorge. Gracias, Monchi. Vamos, no exageremos. Don Garry, gracias por haberme aceptado en su programa. Trataré de que lo pasemos bien y que esto sea como una gran familia. ¿Pero qué familia? ¿No se da cuenta que usted no lo puedo ni ver? Y bueno, como la familia. Mira, no se haga gracioso conmigo, quiero advertirle algo. Este programa es el de mayor rating del canal, sí, así que hay que cuidarlo, sí, ¿eh? Señor. En cuanto a la señora Latour, que es toda una estrella, está acostumbrada a que la mime mucho. Cuidadito con contradecirlo, discutir con ella para nada. Sí, señor. ¿Me entendió? Sí, señor. Bueno, ahora vaya a buscarla, que está por empezar el programa y hay invitado muy importante. ¿Cómo no sé? Voy a ir corriendo. ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Tatán, Tatán, ¿se arregla con Poxipol? ¿Qué? No, con... No. ¿Con Moximil? ¡No! ¿Con Posiglas? ¡No! ¿Con por si acaso? ¡No! Adelante. Permiso. ¿Quién es usted y qué hace en el camarín de Marta Latour? Soy el nuevo asistente del programa, señora Martita. No, la Latour. Señora Latour. No me diga señora Latour. Todos me dicen chiquita. Está bien, señora chiquita. ¿Y usted cómo se llama? Jorge Fettuccini. Pero todos me dicen imbécil. Bueno, está por comenzar el programa. ¿Cómo estoy? Parece una reina. ¿Cómo que parezco? Soy una reina. Es una reina. Y yo la sota de copa. Uy, tiene un hilito colgando. ¿Dónde? Animal no. Me dicen imbécil. Me arruinó el vestido. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo tiré del hilito, ¿no vio? Pero ahora, ¿qué hago sin el vestido? No puedo hacer el programa. Pero póngase otro. Acá tiene como 40. Ah, no. Eso ya lo usé y yo no repito. Yo sí. Cuando como algo con ajo, repito mucho. Oh, me desmayo. ¿Eh? Me desmayo. No, que está por salir el programa al aire. Me van a echar la culpa a mí. No me metan lío, ¿eh? Ah, eso me falta. Me ¿Qué? Falta el aire. Me falta el aire. Ay, ¿dónde hay una gomería por acá? A ver, un ventilador. No, me desmayo. No resisto. Socorro. ¿Cuándo? Ya. ¡Ay, ahora qué hago! ¡En el aire! Almorzando con Marta Latour. Hola, amigos. ¿Cómo están ustedes? Este vestidito que me ven hoy, he traído de la casa bebé de París. O sea que cada vez que vengo de París traigo a mi bebé. Los zapatos son de la famada casa Tarros de Milán. ¿Te gusta? ¿Otra vueltita más? Gracias. Muy bien. Vayamos a la mesa. Bueno, este mantel viene a ser un verde. ¿Qué verde es, chicos? Vamos, rápido. Dólar, verde dólar. Verde, sí, verde dólar. Bueno, verde dólar. O sea que este mantel se va para arriba en cualquier momento. Las velas son de la casa Lugosi. Son vela Lugosi. ¡Qué gracioso! Y los buques de flores son de rosa, rococó, rosada. Bárbaro, bárbaro el coro. Bueno, acompáñame que ya llegaron los invitados. Bueno, ahora tenemos con nosotros el profesor en física nuclear, José Átomo. Un aplauso para él.
¿Cómo está, Marta? Cuidado los arces. Bueno. Está elegantísima hoy. Y eso que me viene de Sport. ¿En qué anda, profe? Estudiando la relación metafísica del crecimiento del átomo en proporción inversa a la disminución de las moléculas del agua pesada. Estoy segura que este tema le va a encantar a las amas de casa que están cocinando. Sentate. Y ahora al arquitecto y escultor Juan Piedra. Muy bien. Que acaba de restaurar los baños de la estación de Retiro. Muy bien, sentate. Y con nosotros la vedette María Rosa Pluma. Esta exquisita niña de los teatros porteños. Ay, ¿cómo estás, Martita? Bien, como siempre tan amorosa. Sí. Elogio tu sencillez. Y yo la tuya. ¿Venís de la feria? Bueno, sentate que después vamos a chumear. Sentate. Y con nosotros también ese hombre maravilloso. Ese campeón que fue y que es y será en el corazón de todos ustedes. Abel Audonio. Abel. Hola, Marta, ¿qué tal? Bien, querido. Bien, muy bien. Se ve que se retiró a tiempo, ha quedado lo más bien. Fíjese cómo va vestido para la calle. ¿Cómo está, Marta? Bien, denle un calmante. Ya vamos a hablar, bueno, querido. ¿Qué significa esto, chico? No sé, mi viejo. Chico, perdón, no entiendo, ¿no? Le dije que lo pusiera de ayudante de dirección, no en el lugar de Marta Latour. No se preocupe. Voy al estudio y en el primer corte comercial lo mato. No me lo mata el gordito. ¿Quién le dice que a lo mejor la gente se lo toma a la chacota, como en el teleteatro? Estoy segura, amigas y amigos, que esta va a ser una mesa inolvidable. Seguimos almorzando con Marta Latour. En el aire. Estamos en el aire, ay, perdón. Bueno, ¿qué pasa con el cameraman? La vela. ¿Le molesta la vela? Yo enseguida se lo soluciona, quédese tranquilo. Muy bien. Comencemos por María Rosa. María Rosa, ¿cómo es la vida de una vedette? Terminá de masticar, que así no se te va a entender nada, querida. Me sé poner nerviosa. Laudonio, ¿usted por qué no come? No puedo, porque en la última pelea me arrancaron todos los dientes. Ay, hubiera avisado, mijito, le hubiera dado un mousse, un, no sé, un caldo, un puré, una polenta. ¿Y cómo fue que le arrancaron los dientes? Y con una piña, ¿con qué va a ser? ¡Ay, qué amor! ¡Qué mesa! ¡Qué nivel! ¡Muy lindo! María Rosa, ¿terminaste de masticar? Sí, querida. Bueno. ¡Ay, tenés una cucaracha en el brazo! No, mi amor, es mi éxito. Ay, no lo había visto. Bueno, ¿cómo es la vida de una vedette? Bueno, realmente es muy linda, muy fácil, se trabaja muy poquito y se gana muchos dólares. Eso es para los que creen que la vedette no tiene cabeza. Tienen un cuerpo, pero piensan. Profesor, lo noto muy distraído. Profe, profesor, lo noto muy distraído. Le hablo a usted, profe. Vamos, profe. ¿Qué pasa, Marta? Pensando en alguna fórmula genial, ¿no? No. Estaba pensando que cuando salí para acá, me olvidé de apagar la estufa en mi casa. Ay, no me diga. Por favor, a ver algún asistente que vaya al noticiero a averiguar si en la manzana donde vive el profesor hubo alguna explosión, algún incendio. ¡Ay, qué gracioso! No es para vos. Sentate, loco, sentate. María Rosa. Sí, amorosa. ¿Cómo fue que se te despertó la vocación de vedette? Bueno, de chiquitita. Desde que tenía 3 añitos más o menos. Cada vez que venía un invitado a casa, yo le mostraba la bombachita. ¡Ay, qué rica! ¡Qué fina y delicada! Tus padres chochas con vos, ¿no? Chochísimos. Bueno, usted, señor Piedra, ¿satisfecho con la restauración de los baños de la estación de Retiro? No. Me parece que hice una... ¡No! ¡Sentate, loco! ¡Sentate de una vez! ¡Corte! ¿Cómo se le ocurrió semejante cosa? Bueno, yo no sabía lo que hacer. La vi desmayada, tirada ahí, faltaban 2 minutos para salir al aire. Y se me ocurrió eso. Y como la ropa de ella me quedaba bien, me la puse. Y qué linda, es de Taiwán. Yo tengo un turco que lo consiguió. Pero ella dice que se desmayó porque usted le destrozó el vestido. No fue así. Tenía un hilito suelto y yo tiré. ¿Ve cómo usted tiene de la solapa? Oiga, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Déjeme el traje! Está bien, vamos a tratar de arreglar las cosas, Bochi. Pero Jorge, vamos a tener que cambiarlo el programa. Póngalo en el show de Andrés Festivales.
Como usted diga, señor. El programa va al aire esta noche. Hoy debuta la vedette Mimi Lancôme. Mimi Lancôme. Conviate y andá para allá. Sí, señor. Gracias, señor presidente. No lo voy a defraudar. Quédese tranquilo. Conmigo desde hoy no va a tener ningún problema más. Adiós. ¿Pero qué hace? ¡Imbécil! ¿Qué vamos a hacer con este energúmeno, señor? Vamos a tener que aguantarlo. Mientras la Coca-Cola se siga vendiendo, chico. ¿Qué tengo que hacer? Acomode a los extras en las mesas como si fueran público. Ponga a la gente linda de frente y a los fuleros de espalda. ¿Los fuleros de espalda? Sí. ¿Pero qué hace, idiota? ¿Qué hace? ¡Qué cosas! ¡A ver, los extras! ¡Rápido! ¡Los reviento a palo, eh! ¡Y no haces a los lindos, eh! ¡Sin mirar! ¡Caminen! ¡Rápido! Bueno, Moria, quédate conmigo que después yo te ubico. ¡Vamos! Está bien, señor Bocchini. Si no tengo más remedio. Bueno, espero que no pase nada. Sí, voy para el estudio. Ya vengo. No. No puede ser. Oiga, ¿y usted quién la puso ahí? El asistente, Jorge Fettuccini. ¡Ja! ¡Me lo imaginaba! ¡Fettuccini! Oiga, ¿y esto qué es? ¿Ya cómo le puse a la gente? ¡A la gente! ¡El decorado es acá y todos miran para allá! Es que era muy fulero. ¡Es fulero ni fulero! ¿Se da cuenta que no podemos hacer un show con toda la gente de espalda? ¡A ver! ¡Dense vuelta todos! ¡Todo el mundo dense vuelta antes que le revienta mano! ¡No, usted no! No, vos no. Usted confunde a cualquiera, viejo. ¡Basta, basta, basta! A usted no quiero oírlo más. Vaya a buscar a Andrés y a la vedette. Fíjese si llegaron todas las chicas del ballet. Adelante. Permiso, señorita Mimi. Soy el nuevo asistente de dirección. El programa está por empezar. Ya estoy casi lista. ¿Estoy bien? ¿Usted hace cada pregunta? Gracias, Rico. Mientras termino con el vestido, alcanzame esas gotas para los ojos que están sobre la mesada. Sí. Sí. Gracias. No veo nada. Vamos, señorita Mimi, no haga bromas, ¿eh? ¿Qué bromas? No veo. ¿Qué gotas me diste, Lidil? No, chufitol. Eso es para el hígado. ¿Y por qué se lo puso en los ojos? Así no puedo bailar. ¿Qué hago ahora? ¿Usted qué hace? ¿Yo qué hago? Pensa algo. Sería demasiado. ¿Qué decís? Nada, yo me entiendo. Ya sé, tengo una idea.
señor. Sí, sí, como usted diga, sí. ¿Y? ¿Lo escuchó? Está clarito. No sirven para nada. Pero al público les gusta. Al mismo tiempo, si los ponemos en algún programa, se nos van las demás figuras del canal. ¿Y entonces? Vamos a contratarlos en exclusividad por 5 años. ¿Pero para qué programa? Para ninguno. Y cuanto antes salgan del canal, mejor. Estando afuera van a ser menos desastres que acá adentro. Yo no entiendo más nada. A usted no le pagan para entender. Pero usted tampoco entiende. Pero me pagan. Es una vergüenza, viejo. Justo para la llegada de Frank Sinatra a Buenos Aires, me mandan a mí con 2 principiantes. A mí, que soy uno de los periodistas más importantes que tiene el país. Y encima cargo con esto. Y bueno, deje de quejarse, nosotros no tenemos la culpa. Pero ustedes saben manejar el equipo. Sí, ya nos enseñaron, es una pavada. Hagan una cosa, hacen una prueba antes que baje el avión, a ver si por culpa de ustedes me pierdo la nota más importante de mi vida. Filmen cualquier cosa, ¿eh? Quédese tranquilo que yo ya armo esto, ¿eh? Dale. Ya llegó el avión, lo vi bajar a él. Parece mentira, ¿eh? 5 años esperando para poder vengarme y por fin llegó el momento. Ahora me va a pagar el tiempo que pasé en la cárcel. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Aquí tengo el cuchillo. Ya está, jefe. Filma cualquier cosa, dale, que es lo mismo, ¿eh? Bueno. Fílmame a mí. Bueno, camina que yo te filmo, ¿eh? Listo. Está bien, fíjese cómo salió. Sí. Esperen, esperen, ¿no escucharon? Por allá hay gente gritando, parece que murió alguien. Vamos a filmarlo, es una primicia. Bueno, vamos. Uy, no. ¿Qué? No podemos. Llegó el avión de Sinatra. Frankie. ¿Vamos a la pista? Listo. Nadie me vio. Vámonos antes que llegue la policía. Pará. Recién había 2 tipos ahí filmando a una mujer, en dirección a donde vos estabas. Creo que te filmaron. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? No, pero no nos podemos quedar. No, nos conocen todos los policías de la ciudad. Vámonos igual. Bueno, está bien. Pero creo que te filmó. Ojo, pibe. Está por salir Sinatra. Tómame bien, ¿eh? Que esta es la nota de mi vida. Quédese tranquilo, confía en mí. Moria, poné la luz. ¿Está contento con el reportaje, brodercito? ¿Y qué le parece? Sinatra me contestó a mí más preguntas que a cualquier otro periodista. Por algo trabaja en el canal número 1. ¿Está listo, chico? A millones con todos los hierros, mi jefe. Muy bien, Bocini, mándalo, entonces. Sí, señor. Mándelo. Señoras, señores, este es un momento histórico en el país. Acaba de arribar al país por primera vez Frank Sinatra. Y va a saludar en estos momentos especialmente a todos los televidentes de Canal 8. Hello, Frankie. Hello, how are you? Frankie, una pregunta clave para este muchacho. ¿Cómo se siente en esta tierra? Very happy, because your country is like my country. Dice que se siente muy cómodo y muy bien. Y era una pregunta clásica. Frankie, ¿qué opinas respecto a las mujeres argentinas? Human lady Argentine. Yes, macanudo. Dice que es macanudo. ¡Sensacional, señores! ¡Macanudo! Paren la proyección. Jorge. ¿Dónde está Sinatra? En el hotel. No, Jorge, no. El señor presidente le está preguntando dónde está Sinatra en la filmación. A la derecha de él. Vio el micrófono, un poquitito más allá. ¿Pero por qué no lo filmó a Sinatra? Porque a Sinatra fueron a filmarlo todo. En cambio yo lo filmé a él, que es exclusivo de nuestro canal. Canal 8. El canal de los triunfos. El canal... ¿A vos te gustó? ¡Brutal, Jorge! Porque parece que a ellos no. El mes que viene, viene Sammy Davis con toda la orquesta. ¿Quieren que lo vaya a filmar, no? ¿No? Puede ir otro, yo voy con él. ¡Adelante! ¿Qué hace, imbécil? ¿Qué hace? Disculpe, señor. Venimos de hacer 3 notas sensacionales. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? El reportaje de un científico argentino que acaba de descubrir un nuevo remedio contra la urticaria. El casamiento de un hombre de 90 años con una mujer de 85. Y la presentación de un nuevo libro de Jorge Luis Borges. ¿Qué le parece, jefe? Esas notas no sirven para nada. Los científicos son noticia cuando hacen un trasplante de órganos. El casamiento sería noticia si el tipo de 90 años se casara con una chica de 14, 15 años. Y Borges, no interesa cuando escribe, sino cuando habla. Es un bocón. Tiene que traer notas más interesantes. Y si no las encuentran, invéntenlas.
¡Así se hace la televisión, verdad! Escuchaste, Moria. El señor Bocchini quiere notas sensacionalistas. Está bien. A la noche nos vemos. ¿Vamos, Georgie? Vamos, Moria. ¡Pin! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo comenzó el incendio? ¡Pero qué sé yo! ¡Corra, se lo ve que lo quemamos todo! Sí, sonríe a cámara, por favor. Mire, ahí está la cámara. ¿Cuántos son en esta casa, señor? Pero usted, señor, ve que se me quema mi señora, mis hijos. Se está incendiando todo. ¿Piensan vivir en otra casa, a otro lado, a otro barrio? ¡No! ¿A quién le piensan dedicar el incendio? ¡Socorro! Fueron declaraciones exclusivas para Canal 8. ¡Rajemos! Exclusivo para Canal 8. ¿Cree que este puede ser su mejor gol, Diego? Creo que sí. ¿A cuántos jugadores se cambió, Dieguito? 4, 5 y al arquero. ¡Maradona! ¿Pero qué hace? ¡Es el gol! ¡Señor! ¡Qué ordinario! ¡Es el gol! Diego, ¿usted sabe que si hace este gol, su equipo por primera vez gana el campeonato? Sí, sí, por eso. Pero déjenme hacer el gol y después seguimos hablando. Ante una última pregunta. ¿A quién le piensa dedicar este gol? No sé, no sé. Déjeme pensarlo. ¡Patea, Diego! ¡Patea, que te la secan! ¿A quién le va a dedicar este gol? ¿A su mamá o tiene novia? Bueno, novia no, a la chica que estoy saliendo. Pero déjeme hacer el gol y después seguimos hablando. No nos deje con la espina a toda la gente de Canal 8. ¿Quién es esa chica? ¡Diego! ¡Patea! ¡Patea, que viene la tele y te la sacan! ¡Señor, no sea ordinario, no grite! Por favor, que se meta en el micrófono, pero qué pesado. ¡Patea, Diego! Bueno, esa chica se llama... Pero ve, por culpa suya me sacaron la pelota. Bueno, no importa, explíquele al público cómo perdió el mejor gol de su vida. Pero no, déjeme. Bueno, no importa, seguimos transmitiendo en línea privada. ¿Bisturí? ¿Pero qué es esto? Soy de Canal 8. ¿Alguna declaración sobre el trasplante, doctor? ¿Pero qué es usted acá adentro? ¡Váyase! ¿Cómo está el paciente, doctor? No lo ve, está con el pecho abierto. Si no lo opera inmediatamente, se muere. ¿A quién le piensa dedicar el trasplante, doctor? ¿Pero a quién se lo voy a dedicar? A ver, usted, enfermera, sáqueme a este tipo de acá adentro. Yo no soy enfermera, soy cameraman de Canal 8. El primero en la noticia. Y vos, tomá poca cola. Y vos también. ¿Eh? Filma de memoria. Oh. ¡Ay, qué nota, eh! Matamos. Sí. Ay, Jorgito, cómprame un helado. ¿Me das 2 helados de crema y chocolate? ¿Qué helado? ¿No ve que es el corazón para el trasplante? Fueron declaraciones exclusivas para Canal 8 del corazón. Qué nota, ¿eh? Mira, Jorge, ¿por qué habrá tanta gente? No sé. Debe ser alguna carnicería que bajó los precios. No creo. Vamos a ver. Señor, ¿qué pasa? ¿Y? ¿No ve? ¡Sálgan de ahí que me voy a tirar! ¡Salgan! ¡No me quiero matar! ¡Sálgan de ahí que me voy a matar! ¡Salgan! Con esta nota matamos, yo voy a subir. ¿Y yo qué hago? Vos firmame desde acá. ¡Ah, no! ¡Es muy lejos! ¡Mirá allá! Sí, pero no te van a dejar subir. ¿Querés apostar algo? Sí, te van a dejar. Permiso. ¡Salgan! Permiso. ¿Qué hace acá? ¡Vaya sometido! No, no, espera que suba la cámara. ¿Qué cámara? La de Canal 8. ¡Metele, Moria! ¡Este loco se quiere tirar! ¡Dale, Jorge! ¡Empezá! Ahora sí, estamos en el aire. Siempre por Canal 8. Señor, ¿usted por qué se quiere suicidar? Porque mi esposa se escapó con mi socio. Entonces que se tire su socio. En Canal 8 nunca perdemos el humor. Es que además mi socio se llevó todo lo que teníamos en el negocio. Me dejó en la calle. No, lo dejó en el balcón. En Canal 8 siempre damos la noticia en forma amena. ¡Jorge! ¡Que se asome un poco más que no lo veo bien! Señor, asómese un poco más para que las cámaras de Canal 8 lo puedan ver. Lo puedan ver toda nuestra teleplatea. ¡Sonría! Miren la cara del loquito, digo del señor que está aquí con nosotros. ¡Sonría! Fíjese que los televidentes nos están mirando. A ver, Flaco, 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 vení. ¿Qué pasa?
Mira, el gordito que te filmó en Ezeiza. ¿Estás seguro? Sí, viejo, estaba con la morocha alta. Toda la tele platea es Canal 8. Sonría. Bárbaro. Vamos. Ahora sabemos dónde ubicarlo. Por favor, váyase. Así me tiro de una vez. Sí, pero antes díganos, ¿a quién le dedica este suicidio? A nadie. Ahí voy. ¡No! No se tire. Usted es un hombre cabal, un hombre inteligente, bueno, tiene una vida por delante. Su mujer lo engañó, pero va a encontrar una más buena, más leal, más candorosa, más amorosa, más cariñosa. Va a tener hijos, va a vivir, qué sé yo, una vida feliz, totalmente distinta. Y si no tiene trabajo, estoy seguro que miles y miles de televidentes le van a hacer llegar ofertas de trabajo, trabajos importantes, trabajos duraderos, trabajos felices. Usted es un hombre bueno. ¿Le parece? Sí, el mundo es suyo. Me convenció, no me tiro nada. ¡Bravo! Y este fue un salvataje organizado por los bomberos de nuestra capital en colaboración con Canal 8. Cada vez el Canal 8 nos está sacando más ventaja y todo por culpa de tu sobrino. No entiendo. ¿Y cómo no nos van a ganar? ¿No te das cuenta los reportajes que hace? ¡Será un imbécil! Pero eso es lo que quiere la gente. ¡Escándalo! ¡Sensacionalismo! ¿Qué haces vos ahí? No, le traje el café que me pidió, señor Montaño. Dejalo sobre el escritorio, ¿qué es? Perdóneme, señor, enseguida se lo limpio. ¡Mandate mudar, querés! ¡Mandate mudar! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Este también es imbécil, pero no da rating. Tendríamos que haberle mandado a este y habernos quedado con tu sobrino. Ahora nosotros estaríamos primero y el presidente de Canal 8 lleno de mancha de café. Está bien, pero no me lo tiré a mí. ¡Yato! Ahí están. Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que liquidarlos. Mira, flaco, flaco, se separan. Mejor, mejor. Tiene que parecer un accidente. Vos dale un empujón y tirala debajo de algún camión. Yo voy a hacer lo mismo con él. Ok, entendí todo. Nos vemos en el aguantadero. Sí. Ah, eso sí, pongámonos los bigotes, así disimulamos. Buena idea. ¿Qué hace? ¿No ve por dónde camina? Disculpe, tropecé. Cada día hay gente más torpe. ¿Qué haces? Nada, nada. ¡Socorro! Un degenerado me quiere tocar, pero qué otro empieza, pero nada. No le voy a permitir que me toque, pero... El programa ya terminó. Tienen que estar por salir. Esta vez no podemos fallar, ¿eh? No te preocupes. Con esta moto los vamos a reventar. Ahí salen, ahí salen. ¿Me llevas a casa, Jorge? ¿Y si antes vamos a comer algo? Bueno, vamos. ¿Me firman un autógrafo? ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo no? Vamos, arranca. Lo destrozamos. ¡Jorge, vengan! Quería avisarle que ustedes dos mañana van a ser los animadores de A Todo Trapo, el show de los sábados. ¿Qué es ese programa que yo nunca lo vi? Bueno, es un programa de varias horas donde presentamos gente que bate récords o gente que tiene algo fuera de lo común. ¿Usted va a venir? O si me necesitan, sí, por supuesto. No, yo le digo para participar, ¿vio? Por... Vamos, Moria. ¡Oh! Mirá, Jorge, qué barbaridad. ¡Qué peligrosas son estas motos! Y desde nuestros estudios, estoy yo, Jorge Fettuccini. ¿Y quién transmite desde los exteriores? ¡Moria Gutiérrez! ¡Moria Gutiérrez! Sí, nuestra querida Moria Gutiérrez. ¿Qué gusto tiene la pimienta? ¡Bien duro! ¡Qué lindo! ¡Moria Gutiérrez! Sí, Moria Gutiérrez con nosotros. Moria, ¿me escuchás, Moria? Moria... Sí, Jorge. Acá estoy con un señor que va a batir un récord mundial. Va a saltar con su motocicleta sobre 20 barriles. Y mientras salta, va a recitar un poema de Héctor Gagliardi. ¿No te parece increíble, Jorge? ¡Maravilloso, Moria! Eso es cultura en televisión. Seguimos en nuestro programa... ¡A todo trapo! ¡A todo trapo! ¡A todo! ¡Trapo todo, todo trapo! ¡Muy bien! ¡A trapo todo! Sí, esto es cultura en televisión. Y ahora vamos a presentar a nuestro escribano. Adelante, escribano. Un aplauso para el escribano.
José Protocolo, ¿algunas palabras para nuestros televidentes? ¿Cómo no? Gracias. Creo que... Muchas gracias. Gracias. Su lugar. Y ahora, a nuestra secretaria, Astrid Deborah Elizabeth. Astrid Deborah Elizabeth. Tota, vení, vamos. Un aplauso para Tota. A ver, un saludo para los televidentes. Hola. Qué facilidad de palabra tiene. Ya podés trabajar en una película de los superagentes. Muy bien. Y ahora seguimos con nuestro programa Todo Trapo, presentando al primer participante. Ya, Tota, primer participante aquí con nosotros. Un aplauso para el señor. El primer recordman de la tarde. ¿Su nombre? Juan Gemma. Muy bien. ¿Y qué va a hacer? Voy a batir el récord mundial de comedores de huevos duros. ¡Un aplauso, señores! ¡Vamos, eh! ¡Esto es cultura! Mírenlo, puede ser un premio Nobel en cualquier momento. Escúcheme, ¿y cuánto era la marca anterior? 47 huevos duros, pero yo me pienso comer 50. ¡Un aplauso, señores! ¡Atención, Noruega, Oslo, mírenlo bien! ¡Vamos a los huevos! Empiece. Usted, mirando al escribano, ¿Con qué facilidad se está comiendo el primer huevo? Lo envidio, realmente lo envidio. ¡Un aplauso por el primer huevo, señores! Está por realizar el salto, Jorge. La cámara lo va a tomar cuando inicie su récord. Y ahora presentaremos a nuestro próximo participante que batirá otro récord. ¡Un aplauso para él! ¡Adelante, señor! ¿Cómo es su nombre, señor? Albino Humo. Albino Humo, muy bien. Don Albino, ¿qué hace usted? Yo soy la única persona en el mundo que en una hora puedo fumarme un atado de cigarrillos y tomarme 5 litros de vino. ¡Qué ejemplo para la juventud, señores! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Atención, Oslo, que puede ser otro premio Nobel. Escúcheme, don Albino. Así que 5 litros de vino y un atado de cigarrillos. ¿Y desde qué edad hace eso? Y desde que tenía 15 años. Muy bien. ¡Un aplauso, señores! Y ahora, don Albino, ¿qué edad tiene usted? 32 años. ¡Sáquenlo! A ver, Tota, el pulmotor, Tota, vamos. Moria, sigamos en exteriores. ¿Está listo, señor? Sí. ¡Perfecto! ¡Qué maravilla cómo lo ves a su mujer para desearle suerte! Miren, ahí va a arrancar el audaz motociclista que va a saltar con su motocicleta sobre 20 barriles recitando un poema de Héctor Gagliardi. Maravilloso, Moria. Electrizante tu relato. Y sigamos con el comedor de huevos. ¿Cuántos llevas ya, señor? 14 huevos. 14 huevos. ¡Un aplauso para el comedor de huevos! Parece que estaba vivo. Ya viene. Yo creo que lo va a lograr. ¡Lo logra, lo logra, lo logra! ¡Ay, señora! ¿Qué me dice del récord establecido por su marido? ¡Ay, pobre mujer! La comprendo. Se ve que la emoción le embargó. Pero debe estar orgullosa de ser la viuda de un récord mundial. Seguimos en el estudio, Jorge. Gracias, Moria. Seguimos en A Todo Trapo. ¿Cuánto se comió ya, señor? 47 huevos. ¿Estás seguro? He llevado la cuenta perfectamente y son 47 huevos. Uno más y bate el récord. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Pero es uno solo! ¡No, no! ¡Qué lástima, eh! Uno más y hubiera batido el récord. ¡No! El nuevo récord lo tiene usted. Con ese que está comiendo, ya lleva 53. Qué curioso, ¿eh? Y seguimos en Todo Trapo, el programa de los récords inverosímiles. Tome poca cola, coma manzana, un producto avícola y volvemos. En el aire. Hola. Buenas noches, queridos amigos. Hoy comienza Moria Presenta, un programa periodístico que estamos seguros saldrá de lo común, puesto que cuenta con notas enviadas desde el exterior por nuestros periodistas viajeros y reportajes hechos a figuras importantes del quehacer nacional. Como ven, ha
algo nunca visto en televisión. Son mis colaboradores, los renombrados periodistas Roberto Manzana, César Maceta, Domingo Nublado y Tuco Rodríguez Guerra. Y ya comenzamos viendo el material que nos llega desde el exterior. En primer lugar, vamos a ver la última entrevista realizada por la reina Isabel de Inglaterra y la primer ministro Margaret Thatcher. Creo que hubo un error. Ese no parece el príncipe Felipe. Bueno, no importa. Y ahora veamos material exclusivo recibido vía satélite de las últimas batallas realizadas en Medio Oriente. Me parece que el señor director se volvió a confundir. Eso no es Medio Oriente, es el medio campo de Boca. Y bueno, y ahora una primicia de Moria presenta. Por primera vez declaraciones exclusivas de la Ayatolá Khomeini para este programa. Adelante, señor director. Oh, ¡qué amoroso! Muchas gracias, señor director. Y así terminamos nuestro panorama internacional. Y ya tenemos en el estudio la visita de una de las más grandes personalidades de nuestro quehacer cultural argentino. Un hombre que ha dedicado su vida al enriquecimiento de las artes y letras en nuestro país. Ya voy hacia él. ¿Cómo está? Sentado. ¡Qué maravilla! Esto es solo una muestra del fino humor del señor Alberto Olmedo. Bueno, díganos qué opina del teatro de revistas en nuestro país. Pienso que es un género que está en decadencia. Abaratado, grosero y chabacán. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué piensa hacer este año? Teatro de revistas. Son los únicos que siempre están llenos. Hablemos de su última película. ¿Es cierto que en ella se plantea la soledad del ser humano en las grandes ciudades a través de un cuestionamiento de las circunstancias coyunturales y las dudas existenciales en relación directa a la decadencia metafísica del núcleo urbano? Yo no hice esa película. Estará confundida con alguna de Palito Ortega. ¿Qué opina de Federico Fellini? Lo mismo que él de mí. Ah, ¿vio algo de Bergman? Sí, por quien doblan las campanas. Excelente. No. Esa es Ingrid Bergman. Yo le hablo de Ingmar Bergman. No sabía que tuviera una hermana. Curioso. ¿Cuál fue el primer libro que leyó? A los 6 años, El Martín Fierro. ¡Qué bien! ¿Y el último libro que leyó? Estoy terminando El Martín Fierro. Y así termina este reportaje exclusivo a una de las figuras más prominentes de nuestro acervo cultural. Que haya suerte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán. Corte. Bien, señores. Es otra noche de polémica, amigos. Ustedes ya saben la tónica. Que estos aplausos no continúen. No hace falta que se lo diga porque ustedes al final terminan en el otro lado del aplauso. ¿No es cierto? Voy a presentar el panel que nos acompaña esta noche, panel de periodistas, el señor Carlos Huar. El señor Silvio Marzolini, señores. El señor Néstor Ibarra. Y además quiero decirles algo, que a ustedes les va a alegrar, a algunos de ustedes. Tengo que dejar el programa durante un mes. Razones profesionales me obligan a un pequeño viaje y debo realizarlo sí o sí. En ese interín me va a suplantar en la conducción y en la moderación, espero, de la tribuna, el señor Jorge Fettuccini. Señoras, señores, quisiera que le demostremos nuestro cariño, nuestro amor a este señor tan importante. El periodismo nacional, ¿cómo es, señor Fontana Rosa, ¿no? Fontana Rosa. ¡Con un gran aplauso! Rájese. Bueno, rájese. Bueno, buenas noches, señores. Se fue, muchacho. Calma, calma, señores. Vamos a comenzar el programa. ¿Por qué no te rajamos también, gordo? Dale, dale, tómatela, dale. Bueno. Ha llegado el señor Carlos Juvenal, un aplauso para él, mucho gusto. Ya, vamos. Señor Juvenal, a propósito de que usted ya ha llegado, quisiéramos saber qué le parece a usted el tema que tendríamos que abordar
inmediatamente. Yo creo que hay un tema que es importante en la actualidad. El tema que hay que hablar es San Lorenzo. Lo demás todo a ver. Sí, hay que hablar de San Lorenzo, sí. ¿Pero qué es San Lorenzo? Lo que hay que hablar es de los dirigentes. Y nada más. Señores, por favor, un poco de cordura, ¿eh? Miren quién pide gordura. El Dogor. Muy gracioso el señor. Sigamos, señor Juvenal. Sí, dejamos las anécdotas. Acá hay un problema que es muy serio y que es la crisis total del fútbol argentino. Y yo creo que, Néstor, vos debes coincidir, ¿no? Totalmente. La crisis es gravísima. ¿Y usted, Marzolini, qué opina? No es una crisis. El fútbol argentino es un desastre total. ¿Por qué no lo arregló usted cuando era jugador, señor Marzolini? Señor, por favor, termino con las agresiones. No, agresiones ninguna. Yo vengo a este programa a expresar mis opiniones. Si usted ve que yo no puedo expresar mis opiniones, me voy. ¿Y más de sé? Y me voy. ¿Y tómatela? Sí, pero me voy yo, no me echa usted. ¡Tómatela! ¡Pero sí, tómatela! ¡Pero tiene razón! ¡Calma, calma! ¡Calma, muchacho! ¡Calma, muchacho! ¡Calma, sí, señor! Y escuchen al señor. Escúcheme una cosa. Calma, querido. El lechón tiene razón. Calma, tranquilo. Seguí, lechón, dale. No les haga caso, Fettuccini. Si esto es gastar pólvora en chimango, son francotiradores. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Por qué no seguimos con el tema? Sí, señor. ¿Qué sigue exponiendo, señor Marzolini? Lo que quiero decir es que ya no se ve el fútbol de Boca del 69, cuando salió campeón. Eso lo dice porque jugaba usted ahí, cara dura. Marzolini es lo mejor del mundo, señores, entiéndanlo. Cabala. ¿Me permite, Fettuccini? Sí. Gran equipo, Boca del 69, como dice Marzolini. La máquina de River. San Lorenzo del 68. Estudiantes del 67. Racing del 66, ¿no? Pero tómatela con Racing del 66, gordo. Eran todos desahuciados con Pizzuti a la cabeza. Todos muertos de hambre. Señor Carlos Juvenal, ¿usted qué opina? Esto no da, así no da para más. Prácticamente desde 1931 hasta ahora todo siguió igual. Hay cada vez menos para repartir y más equipos para repartir eso. Habría que hacer un campeonato normal con no más de 14 equipos, insisto, así no da para más. ¿Qué sabe de fútbol usted? Este no sabe nada. ¿Qué van a saber? Pero claro que no. Los periodistas son todos unos salames, señor. Y ahora voy a solicitar la opinión de un personaje muy conocido por todos ustedes. Adelante, señorita. ¡Viva el las agresiones! Veo que conocen a la gordita Mastorza. ¡River! Escúchame, gordo. ¿Me sacas una duda? ¿Es tu novia esta? Me tenía podrido. Mire, nosotros somos productores cinematográficos y queremos contratarlos para protagonizar una película. ¿A nosotros dos? Sí, y estamos dispuestos a pagarles $50,000 a cada uno. Permiso. Vení. No contestes enseguida, tenemos que hacernos los interesantes. Y bueno, Jorge, manejalo vos. Tenemos que pensarlo. Vamos. ¡No! Ya lo pensamos. Aceptamos. Sos un maestro para hacerte lo interesante, ¿eh? Sí, pero hay un pequeño problema. Como tenemos socios en Estados Unidos, tendríamos que mandarle algún material para que los conozcan. ¿Ustedes no tendrían nada filmado? No, no creo. Espera un poquito, Jorge. ¿Te acordás de aquella vez que me filmaste cuando fuimos a Ezeiza a esperar a Sinatra? Ah, sí, pero es muy cortito. Oh, no importa, no importa. ¿Podríamos verlo? Sí, vamos a la sala de proyección. Ah, pasen. Muy bien, gracias. Vamos. Son dos giles. Permiso, señor Bocchini. ¿Tiene para mucho? Estoy viendo material llegado de Estados Unidos. ¿Qué necesitan? Es un segundo nada más. Queremos mostrarle a los señores unas tomas que me hizo Jorge en el aeropuerto. Son productores de cine. Ah, está bien, Jorge. Cargalo nomás. Sí, como yo no. Sigo después. Bien, señor. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. No hay de qué. Pero quiero advertirles una cosa. Los señores están contratados en exclusividad por este canal durante 5 años. Bueno, sí, sí, pero esto es otra cosa, señor. Es otra cosa, es para cine. Además, pienso que a la televisión le debe convenir que triunfen en todo. Eso ya lo conversaremos después. Siéntense, que largo. Foco atrás. ¿Qué pasa, jefe? ¿Ustedes no notan algo raro en el fondo? A ver. Sí, hay algo raro. Esos dos tipos, ¿no? Como clavándole un puñal. Espera un poquito, Jorge.
¿Te acordás que ese día hubo un muerto en Ezeiza? No me digas que firmamos el asesinato sin darnos cuenta. Pero miren el material que nos perdimos. Ese crimen quedó sin resolver, salió en todos los diarios. ¿Le llegan a ver la cara al asesino? Más o menos. Tiene la nariz un poquitito torcida, fíjese. ¿Muy torcida? No. Como usted. ¿Y qué más? El pelo muy canoso. ¿Muy canoso? Sí, como usted. Y los labios finitos. ¿Muy finitos? Como usted. Es usted. ¡Arrojemos! ¡Vayan para la calle! Se llegaron las nuevas cámaras para exteriores. Está bien, detrás, no tengo tiempo que perder. ¿Trajo su coche, jefe? No, lo mandé al taller. Entonces rajémosle esa camioneta. ¡Vamos, apúrese! ¡Vamos! ¡Ey, viejo! ¿Qué hacen con la moto? ¡Vamos, jefe! ¡Arranque! ¡Allá está! Chica, si con esto vamos a tener 100 puntos de rating. Pero señor, ¿quién piensa en el rating? ¿Yo? ¿A dónde va? ¿El caballo habla? ¡Ah! Es el chofer. Si no arranca pronto, vamos al cementerio. ¡Vamos! Chofer, sígase, Mateo. Seguí filmándome. Por favor, esto no es una película cómica. Que venga rápido la policía. Ayudarnos, por favor. En una sola palabra. ¡Socorro! Quiero cantar esta samba para que en el viento se escuche mi voz. ¿Pero qué es esto? Señor, un dúo de folclorista. ¿Te das cuenta, che? ¿Cómo no nos van a ganar los del Canal 8? Ellos tienen en vivo dos asesinos que quieren matar a tres personas. Bueno, ¿y qué podemos hacer para competir, señor presidente? Y a esta altura del partido lo único que nos queda es suicidarnos en cámara. ¿Sí? Vamos a tomar un café, piba. ¡Nos vienen alcanzando! Y claro, porque yo llevo el peso. ¿También con lo que pesa Bochini y el zapallo que lleva arriba? Sí, sí, ¿no hay ningún lado para meternos por acá? Está
esperen. Por acá a la vuelta queda Canal 4. Son de la contra, pero en un caso así nos tienen que ayudar. Claro, y ahí trabaja mi tío. ¿Tío? ¿Pero cómo? ¿Tu tío no es el presidente de Coca-Cola? No, no, no. Mi tío es el gerente de Canal 4. Con razón. Ahora entiendo todo. No, no es más. Autógrafos ahora no. Con mi cajita chayera, su copla sincera me entrega su voz. Muy bien, señores, muy bien realmente. Por favor, esperen así un ratito. Gracias, Señoras, señores, y ahora seguimos con la ronda de preguntas para ganar el viaje a Bariloche. Que se hagan presentes los próximos participantes. Rápidamente, en 15 segundos, va la pregunta. Venga la respuesta. ¿Quién mató a Julio César? A Julio César no sé, pero el tipo que murió en el aeropuerto lo mataron esos dos que vienen ahí. Ahí está. No, sí, ¿qué hace? Se acabó la persecución. Ahora sí que van a sonar. Entendieron mi seña. Entonces... ¡Y vea Canal 8! Señor Jorge Fettuccini, ¿acepta por esposa a la señorita Moria Gutiérrez? Sí, señor. Señorita Moria Gutiérrez, ¿acepta por esposo al señor Jorge Fettuccini? Más alto, por favor. ¿Cómo? Señorita Moria Gutiérrez, ¿acepta por esposo al señor Jorge Fettuccini? No contestes. ¿Aceptará? ¿O no aceptará? Una pausa y lo sabremos. Tome poca cola.